Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva conferencia de educación médica con DIMA. Quiero darles las gracias por estar ya presentes, pues a los que tenemos ya conectados acá desde nuestro Zoom y pues a los 45, creo que van por acá, que están ya conectaditos en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos una bonita cantidad conectada ahí. Saludos, doctor Vladimir Vázquez desde Champerico, nos estaba mandando ahí saludos. Desde Escuintla, Doris Araceli, el doctor Edgar Santos desde la ciudad capital, desde Petén, el doctor Suriano. Tenemos bonita cantidad conectados acá el día de hoy. Creo que va a ser una conferencia bonita, el doctor Osorio desde allá de Jalapa. Y pues nuestros colegas que están acá en el Zoom, que nunca faltan por ahí ya conectados a una cantidad bonita de colegas. El doctor Mario de León, que siempre está ahí, junto con el doctor Cifuentes, creo que ya están conectados. Doctor Utrilla, saludos. El doctor Batres, bienvenido, buenas noches. Bueno, gracias por estar ya presentes. Pues, buenas noches, estamos, doctor. ¿Verdad? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Estamos ya arribando a nuestra conferencia número 30 de Educación Médica Continua de este año. Y pues estamos ahorita en un bloque donde estamos tratando temas y asuntos legales. Entonces, pues, si se recuerdan ustedes, al finalizar el programa de cada año, pues, vemos las sugerencias y hacemos incluso una encuesta de los temas que quisieran tratarse para el año siguiente, porque planificamos el año completo, ¿verdad? Entonces, pues, se pide una cantidad diversa de temas y, pues, creo que el tema que nos compete el día de hoy era un tema algo complicadito en ciertos puntos. Entonces, pues, nos acompaña para este tema, que les comento, es el tema de eutanasia. Entonces, nos acompaña, parece que un experto en la materia, ¿verdad? El doctor Edwin Marino Salazar, a quien, pues, quiero darle la bienvenida. El doctor Salazar, bienvenido. Gracias por estar ya acá presente con nosotros. Pues, les comento, ¿verdad? Hay una gran cantidad que conoce al doctor Marino, pero pues para quienes no lo conocen aún, el doctor Marino es médico y cirujano, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría, su maestría, ¿verdad?, en ginecología y obstetricia, esta por parte del ICS. También con un diplomado en medicina legal por parte de la Unidad de Capacitaciones del Ministerio Público, especialización en gerencia de los servicios de salud por parte también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de una maestría en ciencias forenses en la Escuela de Estudios de Posgrado, también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, su posgrado en criminalística y ciencias forenses en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, y su doctorado en justicia criminal y ciencias forenses. Esto por parte de la Universidad de Occidente, ¿verdad? Esto en el 2020. Además, pues les comento, el doctor Marino, pues ha fungido en varias entidades del ICS, en varias unidades del ICS, como director. Tal es el caso del hospital doctor Juan José Arévalo Bermejo, ¿verdad? La policlínica también del ICS. También fungió como director ejecutivo en la unidad periférica de Zona 5, como médico supervisor y control de auditoría médica, el director general de prestaciones en salud, también esto por parte del ICS, y pues actualmente se encuentra como subdirector del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del INACIF. Esto pues estábamos comentando, ¿verdad?, hace un año más o menos que está ya ahí. Y, pues, obviamente es médico forense, ¿verdad? Esta formación en el Ministerio Público, pues, que la ha llevado. También estuvo como consultor externo en el Instituto de la Defensoría Pública Penal. Docente también en la especialización de gerencia de los servicios de salud
También creo que acá no incluí la maestría en salud pública, donde también han sido como docente. De hecho, pues también fue mi docente en esa área, ¿verdad? En esa maestría, gracias, doctor. Como experto, ¿verdad? En área médica, esto pues fue para el Viceministerio de Hospitales, donde también fungió y estuvo pues a cargo de una iniciativa, que es la iniciativa de salud Mesoamérica, esto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el programa de Crecer Sano, lo mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, una larga trayectoria académica y profesional, entonces creo yo que tenemos bastante acá para poder aprender el día de hoy. Bienvenido, doctor Marino, gracias por estar acá. Tiene apagado el micrófono, doctor. Perdón, muchas gracias, Helen, por la invitación y muy agradecido siempre por poder compartir algunas cositas que hemos ido aprendiendo durante estos años. Les pido las disculpas porque estoy saliendo de una gripe. Me siento un poquito afónico. Para mí va a ser un gusto poder pues, compartir, como les dije, un poquito de estos conocimientos que hemos podido acumular a través de estos años de vida. Me la puso un poquito difícil, Helen, porque el tema de eutanasia es muy controversial. Voy a tocar aspectos normativos, algún tipo de leyes, y al final, como les pongo ahí, la última palabra la tienen ustedes, porque aquí es una mesa técnica para compartir conocimientos, jamás para imponer ideas o ideologías. Entonces, cuando tú quieras, Helen, podemos empezar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues, ¿ya tiene los permisos acá, doctor? Si gusta, pues ya podemos compartir pantalla. No hay problema. Así empezamos ya de lleno. ¿Estamos bien ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno. Como les decía, vamos a tratar un tema hoy un poquito controversial, ¿verdad? Porque hay muchas posiciones y ustedes van a ver las distintas posiciones. Entonces, solo voy a correr esto. Pues la eutanasia no es más que la intervención que se acepta voluntariamente por el paciente y que es efectuada o realizada por un profesional médico. Y en lo que trata es de acelerar la muerte de ese mismo paciente que prácticamente se puede decir que está desahuciado. ¿Con qué objeto? Pues con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor innecesario de este paciente. El argumento poderoso a favor de la eutanasia en lo que se refiere a aplicarla es permitir que el paciente se le ponga un término a un sufrimiento innecesario y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino que todo lo contrario, con dolor y con agonía. A mí me gusta, si ustedes se han dado cuenta, poner muchas gráficas o diapositivas acompañadas de dibujos. Me llamó mucho la atención esto, porque acuérdense que esto es lo que está legalizado en muchos países civilizados, inclusive nosotros estaba ya autorizado esto, después con el Pacto de San José y otra serie de leyes que firmó Guatemala, pues esto quedó en stand-by. Y esto me llama mucho la atención, pues obviamente es un trazo electrocardiográfico sobre el cual está caminando una persona y otra persona está cortando el mismo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Cuándo empezó la eutanasia? La eutanasia hace que la presión médica se reduzca a satisfacer, como dije anteriormente, la demanda del médico. Si el resultado que se requiere de esta es la muerte, esta acción nunca podrá formar parte de una decisión médica, pues la profesión médica está llamada siempre a sostener la vida y a curar el dolor y jamás a dar una muerte. Fue hasta en el año 1605 que Francis Bacon introduce por primera vez la actual concepción de eutanasia, la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo y la posibilidad de apresurar la muerte. Como les decía, aquí entran muchos aspectos personales, éticos, religiosos, penales inclusive, porque vamos a ver lo que dice el Código Penal de guatemalteco, y todo eso más las experiencias personales que cada uno pueda tener, entre las cuales yo me incluyo, pues hacen que una persona en un momento dado pues, pueda tener ya
una decisión sobre dicho concepto o sobre dicha acción. En el caso de la eutanasia, es un médico el que lleva a cabo el proceso para provocar la muerte. El suicidio asistido, que también es otra forma que se clasifica algún tipo de accionar, es la propia persona afectada que se administra el producto que le dará la muerte. Pero obviamente todo este producto, todas estas acciones han sido provocadas y producidas a través de un asesoramiento médico. La eutanasia en latín pues viene del griego, es un poquito difícil pronunciar, no conozco griego, que significa buena muerte, muerte posible. Sí, su antónimo es la distanasia. La distanasia son aquellas personas que están aferradas a mantener a una persona viva a través de medicamentos y a través de máquinas y que no quieren que este ser querido en un momento dado parta de esta vida. Entonces, la distanasia es prácticamente el antónimo, ¿verdad? Miremos su primer uso, se encuentra en los textos del historiador Suetonio, quien describió cómo el emperador Augusto, 63 al 14 antes de Cristo, murió rápidamente y sin sufrir en los brazos de su esposa Livia. Experimentó la eutanasia que había deseado. Pues hay una pequeña historia de lo que es el escritor este Suetonio y luego lo que es César Augusto, el emperador romano. ¿Cómo se describe la eutanasia con el actuar médico? Pues se puede vivir en directo y en indirecta. Pero la directa es, a su vez, se puede vivir en activa o positiva y pasiva o negativa. Se dice que es activa o positiva cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona, como suministrar directamente algún tipo de fármaco o realizando alguna intervención cuyo objetivo es causar la muerte. Y la pasiva es la muerte es producida por la omisión del tratamiento. Por eso que también la ley dice que el delito es la acción o la omisión al no ser alguna cuestión. Entonces, la omisión del tratamiento, terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia, la acción del doctor es negativa, o sea, prácticamente no hace nada. En otras palabras, se abandona todo tipo de terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentra en una fase terminal. Como les dije, yo la vez pasada creo que les hablé de demandas médico-legales y ahí está la acción o la omisión. El accionar cuando se produce un daño y por tanto un delito está penado y la omisión, dejar de hacer algo, también está penado. Tenemos, ya habíamos dicho de la eutanasia directa, tenemos también lo que es la eutanasia indirecta, cuando se origina sin la intención de causar la muerte de algún paciente, mas sin embargo, según la definición de eutanasia, la indirecta no lo sería. La indirecta es como el resultado de dar un procedimiento médico con intención terapéutica, pero que puede producir la muerte. Prácticamente hay mucha analogía en lo que es una iatrogenia cuando da un tratamiento y sin quererlo se produce algún daño. Ahora también está según la voluntad del paciente. Según la voluntad del paciente, pues puede ser voluntaria, involuntaria y no voluntaria. La voluntaria, el paciente toma la decisión, o terceras personas, obedeciendo un testamento, en este caso, como son en los Estados Unidos, los deseos del paciente que ha expresado con anterioridad. O sea, él dice, miren, yo quiero que se tome esta decisión. A veces quiero que uno se ponga a penqueo, que no vale la pena. O sea, que no te solo. Perdón, por ahí hay un micrófono encendido. Ya lo silenciamos, doctor. Creo que se les activó ahí por accidente. Ok, la involuntaria es cuando un tercero toma la decisión sin obtener el consentimiento del paciente, pudiendo obtenerse de un pariente de este paciente. Y la, perdón, involuntaria es cuando ocurre cuando un tercero toma la decisión sin el consentimiento del paciente debido a la imposibilidad de poderlo expresar. Pero ¿qué nos dice la Constitución de la República? Es lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? ¿De qué punto nos podemos poner en nosotros en un momento dado? Esto sería desde el punto de vista básicamente legal. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que el Estado de Guatemala debe ser el que organiza
para proteger a la persona y la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y el artículo 2 dice que dentro de los deberes del Estado, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la familia. Finalmente pasamos a lo que es el artículo 3. Este es muy importante porque aquí dice que el derecho a la vida, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Como les dije, aquí estamos hablando desde el punto de vista legal, que si yo fuera abogado, que no lo soy, pero ya tantos años, 23 y pico de años de estar en este asunto, también, como decimos entre el chapín, ya huizacheo un poco a ustedes. Entonces, pero volvemos al artículo 93, siempre de la Constitución de la República, dice: derecho a la salud, el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Y aquí vemos algunas diapositivas que nos reflejan lo que dice este artículo 93. El artículo 94 de la Constitución obliga la obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes de la República, desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social, o sea, en pocas palabras, el concepto de OPS y MS de lo que es la salud, ¿verdad? Luego, el artículo 95 también se refiere a que la salud es un bien público. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por la conservación y el restablecimiento. Esta presentación es pequeña porque obviamente pues, no hay mucho de dónde tomar, no tenemos experiencia, no hay en nuestra legislación y en nuestras normativas algo que hable de eso, lo que nos llega desde afuera y lo que tenemos. Y como les decía, pues ahí nosotros vamos a tener la última palabra. Pero por si fuera poco, el artículo 123 del Código Penal dice que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicidio se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Aquí entra homicidio culposo, homicidio doloso, que hablamos en lo que es las demandas médico-legales, con agravantes, etcétera, etcétera, y por eso es que varía el rango de prisión que se le da. Aparte de eso, que el juez toma en consideración si es la primera vez que esta persona delinque y comete un homicidio, o si es la tercera, cuarta vez, obviamente van a tratar de pedirle la máxima, ¿verdad? En este caso serían los 40 años. Bueno, luego tenemos el aspecto religioso, independientemente del credo que nosotros tengamos, pues yo soy católico, por eso me atreví a poner aquí a Moisés. El aspecto religioso dice que en los mandamientos, en el sexto, dice no matarás. Pongo todos esos aspectos porque obviamente cada uno de ustedes tiene su propio pensamiento, su propio criterio, su propia postura, y puede ser que tome de uno, dos o tres ángulos esta situación. Luego, nuestro juramento hipocrático, solo puse lo más toral, ¿verdad? No, obviamente no lo puse todo, dice: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, y tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Ahora, aquí voy a dejar, porque como dije, esta presentación es bastante cortita. Les pongo quién tiene la razón. Por eso los dije muy al principio, que hay valores éticos y morales, hay principios religiosos, hay capacidades y conocimientos que pueden ayudar a que nosotros tomamos una decisión o una postura, y luego las experiencias personales. Antes del inicio de la plática, yo le contaba a Helen que obviamente, pues, para mí entra todo esto en particular, pero yo tengo una postura muy, muy personal, en su momento se lo diré. Las experiencias personales fue algo que al final de cuentas a mí me llevó a tomar una determinación sobre una postura ante esta disyuntiva, pero al final la última palabra la tienes tú. Dejo aquí
abierta la sesión para comentarios o preguntas o experiencias personales. Gracias, doctor. Vamos a ver si alguno de los que está conectadito, pues que quiera participar, porque pues yo creo que al médico se le vuelve difícil, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque tenemos no solo al paciente, sino que tenemos pues a sus familiares, ¿verdad? Entonces a veces tenemos pacientes que están y que nos dicen, mire, ya, que ya no sufra, haga algo mejor que se muera, ¿verdad? Que ya no queremos verlo sufrir. Pero es ahí donde se presenta el dilema. Sí, como les decía, esto es una situación de mucho disyuntiva. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es nuestra postura religiosa, moral y ética desde el punto de vista respetando las leyes, desde el punto de vista de lo que dice la Constitución de la República, nuestros conocimientos a qué nos llevan y al final las experiencias personales? Me voy a permitir poderles presentar mi opinión. A pesar de que en Guatemala pues, no hay una ruta, no hay una salida, yo en un momento dado pues tomaría la decisión, la pasiva, ¿verdad? O sea, el hecho de no intervenir, de no hacer algo. Y les cuento esto como experiencia personal. Mi santa madre, que en paz descanse, le detectamos un cáncer gástrico. Ella era A positivo, ustedes saben que eso, el A positivo está asociado con el cáncer gástrico. Se le operó en tres oportunidades, se la operaron en el Pilar, tuve la oportunidad que un gran maestro como es el doctor Salvador Gómez y Rudolf García Galón la intervinieran. A los 5 años, lamentablemente, pues reapareció el tumor, se le dio tratamiento quirúrgico, ya el segundo fue paliativo, el tercero mucho más paliativo, y a mí me tocó que vivir una agonía de ella casi de 6 meses. Entonces, ante la presencia de tener a un ser querido en esas circunstancias, con ese sufrimiento, el amor que uno lo tiene, ¿qué dice uno? ¿La sostengo? ¿No la sostengo? ¿La dejo ir? ¿No la dejo ir? Es una situación bien, bien, créanme, bien difícil para los que la han pasado. Espero que no sean muchos, ¿verdad? O que ninguno. Pero yo que tuve que pasar, sí, en realidad me tocó sufrir mucho esa situación. E inclusive en la tercera cirugía, después mi santa madre me dijo, mira hijo, ya no quiero más intervenciones, ya acepté mi destino, lo único que te pido es que yo no tenga dolor. Y eso tratamos de hacer hasta el último momento, ¿verdad? Pero inclusive ya en una paciente catéctica demasiada, un poquito de dosis de morfina, a veces uno no sabe en qué momento la pueden empujar, a pesar de que pueda estar en dosis terapéutica. Entonces créanme que es una situación bien, bien difícil. En lo personal, mi postura es que la persona descanse y descanse sin tener mayores molestias y mayores dolores. Pero dejo abierta la exposición, las preguntas y los comentarios, por favor. Gracias, doctor. Nos hacen un comentario acá en YouTube. En un paciente en fase terminal, tal vez esto es un poquito más como de cuidados paliativos. Creo que por ahí está también el doctor Gramajo conectado, ya lo vi. Nos preguntan, en un paciente en fase terminal o con problema de secuelas por accidente, es que si es prudente, pues colocarlo, ¿verdad? Mantenerlo con oxígeno al 21%. ¿Lo preguntan? Sí, este es un. Miren, por eso le digo, nosotros los médicos, sobre todo cuando estamos trabajando para hospitales nacionales, no nos permite tomar una acción, porque como le digo, esto no está legislado bajo ningún punto de vista. Sabemos que ya no se puede hacer nada, pero ¿quién va a tomar la decisión si no está permitido? Si estuviera legislado, yo sí tomaría la decisión, pues con la autorización de la familia, en este caso de tercero, ¿verdad?
Pero si no está autorizado, podemos caer también en el Código Penal con lo que es el homicidio y en otros aspectos de otros puntos de vista. Por eso para el médico está ante una disyuntiva muy grande. Tal vez en lo privado es más factible que se pueda dejar de hacer algo y se tome una actitud pasiva y no se haga nada para dejar descansar a este paciente y no caer en una distanasia, ¿verdad? O sea, mantenerlo vivo artificialmente, valga la expresión. Pero le digo, en los hospitales nacionales, mi experiencia es que nadie toma la decisión por razones obvias. En lo privado creo que sí se puede dejar de hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero en lo privado no tiene uno tanta gente sobre uno y solo está prácticamente el médico tratante y la familia involucrada. Gracias, doctor. Sí, de hecho, en los hospitales, ¿verdad? Tanto creo en hospitales nacionales como en hospitales, pues, en el IX, inclusive, la, pues, misión, ¿verdad?, que tiene el médico es pura y enteramente para, pues, salvar la vida del paciente. Entonces, creo que se hace hasta lo imposible, aunque se gaste en una cantidad de recursos bastante amplia, pero buscando siempre que el paciente esté ahí. Y sí, pues más de algunos se ha topado con casos en que la misma familia está pidiendo, mire, ya desconéctelo, ya desconéctelo, pero no es posible, ¿verdad? En los hospitales de la red nacional. Entonces, porque ya sí se toma como un delito, como bien estaba mencionando. Muy buen tema, nos comentan acá, doctor. Excelente exposición, nos dice Gracias, muy amable. Mario Vela. Por ahí nos están saludando. Bueno, no sé si alguno de los que están conectados acá, de los participantes, que tenga algún comentario o que quiera hacer alguna interrogante, alguna pregunta. Tal vez si ya no hay preguntas, tal vez para finalizar, acuérdense que en nuestra legislación está aceptado el aborto terapéutico, pero en mis años de trabajar en el Seguro Social y estar en el Ministerio de Salud Pública, jamás he visto que un médico diga, bueno, está indicado, se documenta, vamos a hacer un aborto terapéutico. Sabemos que en lo privado se hacen. Y a veces hasta ilegalmente, pero eso ya son otros 10 pesos, es otra historia. Pero en mi experiencia hospitalaria, tanto entre el Seguro Social como dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, jamás he visto que alguien haga un aborto terapéutico, ¿verdad? Gracias, doctor. Hay un par de comentarios por acá. Mónica, doctora Oliveros, creo que quiere por acá comentar algo. Tengo el micrófono abierto. Ah, perdón. No, doctor, mi pregunta es en relación al amparo de que nos tiene la ley, ¿verdad? Que si, por ejemplo, un paciente nos llegara a solicitar algún tipo de, por ejemplo, de no intervenir en el caso de pediatría, que necesitemos darle una intervención. Me pasó una vez en una situación con un paciente en estado grave, que había que ponerle catéter en su labio. Y hay que hacer la nota de autorización, ¿verdad? Y los padres no autorizaron y el niño estaba en un choque, un estado de choque, entonces para pasarle líquidos y todo, y no se pudo, ¿verdad? Entonces, básicamente es una muerte anunciada hacia el paciente. En este caso, ahí cómo se tomaría, digamos, a manera legal, porque básicamente los que están atentando contra la vida del paciente son las propias decisiones de los padres. Exactamente, fíjese que, bueno, les aclaro, no soy abogado y voy a tratar de responder un poquito con experiencia empírica. Eso nos pasaba también con los testigos de Jehová. Ellos no aceptan más que expansores del plasma y algunas otras medidas similares. La verdad es que es una disyuntiva nuevamente por el médico en vista de que si uno actúa, está en contra de la voluntad de los padres. Jurídicamente no sé en qué ellos puedan
tener un basamento para poder inclusive hacer una demanda contra uno. Y por otra parte, pues está la posición de uno de salvar una vida. Estando yo de director del Hospital de Pamplona, me tocó un caso de una señora que estaba con una hemorragia severa y había que hacerle una histerectomía obstétrica. Se la íbamos a hacer, pero necesitamos ponerle sangre, porque ya estaba con una presión, creo, 80, 60, por ahí creo que andaba. Y atrevidamente me permití hacer una nota que no podía, porque no la podía sacar la señora, y en el camino, tratándola de meter a sala, le dije: mire, usted dentro de poco va a perder la conciencia, dígame si sí o dígame no, pero de una vez. Si dice sí, me firma acá, aquí hay 3, 4 testigos que van a afirmar que no se le está obligando, sino que se tomó la decisión por su propia cuenta. Y al final la señora firmó, ¿no? Después cuando salió fue a la dirección y pidió que no se le comentara a nadie, que no se dijera nada, y eso se trató con la mayor parte de reserva posible. Hasta el momento creo que no se logró saber nada, sino que simplemente solo se había dado tratamiento médico sin ningún tipo de transfusión, ¿verdad? Y el quirúrgico. Pero, como les digo, ahí estamos ante una disyuntiva que no sabría con exactitud qué tipo de situaciones legales podía enfrentar el médico si actúa por acción u omisión, ¿verdad? Pero obviamente, como esto es un consentimiento informado, porque tiene que, una autorización, perdón, un consentimiento, porque es un menor, obviamente uno no puede en un momento intervenir, y prácticamente, como usted dice, sería una muerte anunciada, ¿verdad? Si en caso, obviamente, uno no puede intervenir. Gracias, doctor. Tenemos unas preguntas y algunos comentarios por acá. El doctor Carlos Portillo, de Jalapa, nos pregunta, pues nos comenta siempre, ¿verdad? Primero, en Europa está aceptada la eutanasia en muchos en países como en Holanda. Países Bajos. ¿Qué manda? En Países Bajos, sí, así es. Sí. Holanda, pues el pionero. 8,000 muertes por año, nos comenta. Y nos pregunta, ¿qué opina de la ley de la muerte digna en 2019 que aún está por aprobarse? Perdón, lamento no poderle informar porque como eso está en el Congreso, de ahí pasa primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, revisión y otra serie de etapas, le mentiría si yo le pudiera decir en qué estado va. Gracias, doctor. Y tenemos acá, pues el doctor Ishcajón nos comenta, ¿verdad? Como opinión personal, que solo Dios tiene derecho a quitar la vida, que el tratamiento debe ser paliativo, y pues si no, estamos faltando al sexto mandamiento y nos hacemos cómplices. Es lo que yo puse, ¿verdad? Aquí sí. Es una opinión libre de acuerdo a los principios y normas que cada quien pueda tener para sí, ¿verdad? Y tenemos acá otra pregunta del doctor Corleto. Cuando un paciente grave, el paciente está grave, pero la familia pide egreso contraindicado, ¿en qué posición quedamos entonces? Ahí es una ventaja porque obviamente los hospitales ya tienen algún machote en donde está el egreso contraindicado, en donde se le hizo ver al paciente las complicaciones, los riesgos e inclusive la muerte que le podía producir el salirse del tratamiento y por lo tanto el salirse del hospital, pese a las recomendaciones médicas. Entonces, pero si firma el paciente, si firma la familiar más cercana o el tutor, el padre, madre, y lo que hay que poner es 2 o 3 testigos que se identifiquen y que ratifiquen que el médico hizo ver lo que estaba sucediendo y ya es voluntad del paciente poderse retirar y si fallece, pues ya es corre por riesgo y cuenta del paciente. Ahí sí nos liberamos de toda responsabilidad y liberamos al hospital. Gracias, doctor. Pues no sé si tendremos algún otro comentario. Pues alguien que quisiera comentar, abrir su micrófono o alguna pregunta.
Tenemos pues 128 conectaditos en YouTube, doctor, en vivo. Y pues acá estamos 39 en el Zoom. Creo que vemos bonita cantidad de sí. conectados acá. Estos temas dan mucha controversia. Como dije al principio, pues aquí respetamos la opinión de cada quien en base a lo que mencionamos. Y la última decisión la tienes tú. Bueno, gracias, doctor. Yo creo que a veces hasta opinar o preguntar se vuelve un poquito difícil en estos temas, ¿verdad? Sí es. Doctora Maya, buenas noches, lo veo por ahí con el micrófono abierto. ¿Qué tal, doctora Helen? Buenas noches, doctor Manelo, buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Ahora que tocó el tema de lo de los egresos contraindicados, mi pregunta es, ¿qué familiares en grado de consanguinidad están autorizados para decidir el retiro de un paciente? En caso de pediatría, pues entiendo que son los padres. Pero en caso de pacientes adultos, tengo entendido pues, que son los cónyuges, están legalmente casados, y si no, serán los padres, serán, porque a veces tenemos la controversia que a veces los padres sí quieren y el esposo no quiere. Entonces, legalmente, ¿quién está autorizado para dar ingreso contraindicado en paciente que no tiene la capacidad para decidir si se va o no se va? Bueno, en el caso de los menores, ya bien lo habías mencionado, son los padres. En el caso de las personas mayores, pero no estar casados, en este caso son los padres. Y en el caso de las personas estar casadas, ya es el cónyuge el que tiene la autorización, por así decirlo, legal, ¿verdad? Para poder retirar. O si el paciente pues, está consciente y puede hacerlo, pues lo hará por su propia voluntad. Ahí, como les dije, tenemos una ventaja, pues el médico y el hospital se libera de la responsabilidad que puede tener de que el paciente se retire por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente, pues, no cargamos con ninguna culpa. Ok, otra pregunta, doctor. Pues nosotros, en el caso de ginecobstetricia, es poco frecuente que tengamos que lidiar con pacientes que están desahuciados. Principalmente creo yo que son los internistas o los pediatras que manejan intensivos. En ginecología, gineconco, vemos eso. En el ICS lo veíamos, ¿verdad? Y correcto. La paciente obstétrica, afortunadamente, es paciente joven. Mi pregunta iba encaminada a que pues yo en algunas ocasiones he oído comentarios en los intensivos, pacientes que ya realmente no van a salir adelante, comentarios como, bueno, si el paciente hace un paro, ya no lo vamos a reanimar. Mi pregunta es si eso se toma como eutanasia o como negligencia. No sé, desconozco eso y a eso va mi pregunta. Sí, era lo que habíamos visto en la presentación, ¿verdad? Es una acción pasiva, el no hacer nada. Pues lo que hay que hacer, porque como no tenemos una salida jurídica ante esta situación, es tratar de restablecer la vida de este paciente, sin llegar en lo personal pues, a esfuerzos supremos, ¿verdad? Porque obviamente, sobre todo si está en una situación en la cual ya prácticamente la posibilidad de vida es nula, pero sí hay que hacer el esfuerzo, porque como mencionamos anteriormente, no tenemos una salida jurídica donde nos avale el quedarnos pasivos y caer en omisión. Entonces, pues hacer lo indispensable sin llegar a hacer un esfuerzo máximo, ¿verdad? Como le digo, eso tenemos todavía algunos vacíos jurídicos en nuestra legislación y ya es a veces cuestión a título personal, ¿verdad? Pero sí hay que hacer algo. Por lo menos hacerlo lo posible para poder tratar de restablecer hasta donde uno pueda llegar, ¿verdad? Gracias, mientras doctor. No tengamos una salida que nos diga con Estados Unidos, si yo tengo paro, no me resuciten.
ahí ya tenemos una autorización legal, ¿verdad? Y aunque tengamos otros principios y otros conceptos, tenemos que respetar, porque eso ahí sí está legislado. Muchas gracias, doctor. Quisiera mencionar algo. Doctor Oliver. Agradecerle al doctor, primero que nada, la conferencia y perdimos el audio. Ya no sé, yo no sé qué pasó. Todas las capacidades. Perdón, Mónica, el audio está entrecortado, no se entiende. Creo que es la señal de internet, probablemente. Doctor Oliveros. Parece que su señal no está muy buena. Perdimos el audio por acá, tal vez escribiéndolo en el chat se puede un poquito más fácil. Se nos perdió por ahí. Yo veo 10 chat por ahí, ¿no? Se desconectó. Ya los leí, estos que tenemos por acá, okay. Ya los leímos. Perfecto. Vamos a revisar si tenemos por acá algún nuevo chat. Interesante tema, nos comenta la doctora Esperanza Chang, pero muy, muy controversial. Exacto. Esperancita. Decisión difícil, nos comenta acá la doctora Ana María González. Sí, como le dije, mi experiencia personal fue tal vez la que me llevó a tomar ya una postura un poquito más definida, porque también tenía ideas encontradas, ¿verdad? Pero ya cuando uno le toca que sufrirlo en persona, sí, son otros 10 pesos, como se dice. Estamos dándole un poquito de tiempo ahí a la doctora Oliveros, pero a ver, tal vez se logra conectar o escribe por el chat. Pero se me cortó, nos dice acá en WhatsApp. Tal vez se logra conectar otra vez. No. No la veo por acá conectadita. Creo que su internet se quedó la señal un poco mal, probablemente que está. Hay un poco de lluvia por acá en Cutiapa, entonces seguramente es por eso. Así es. Bueno, no veo por acá otras preguntas, doctor. Sí, si me permites una observación. Doctor Leiva, tengo aquí el micrófono abierto. Ah, bueno. Escuchemos. Doctor César Leiva, buenas noches. ¿Qué tal? Le saluda el doctor Leiva. Mire, en cuanto a la actitud o la conducta pasiva que nosotros podríamos tomar, por ejemplo, en gineonco, en el caso de nosotros, en un paro cardíaco, ¿verdad? ¿Qué asidero legal tenemos nosotros o qué apoyo o qué respaldo legal pudiéramos tener nosotros cuando tomamos una actitud de ese tipo? La verdad es que, como dije en algún principio, no tenemos un asidero legal. Esto no está legislado en nuestra normativa jurídica. No tenemos algo que nos respalde como en Estados Unidos o en Europa o en otros países. Creo que México sí ha avanzado algo bastante al respecto, no recuerdo ahorita, pero nosotros no tenemos una salida jurídica que nos diga, miren, con esto nos respalda para que podamos tener una actitud pasiva. Nosotros tenemos que accionar hasta donde consideremos oportuno y adecuado. Y de ahí, pues, como decimos, se declara muerte real a tal hora, ¿verdad? Gracias, doctor. A la orden. Gracias, doctor. Bueno, ya no se logró conectar por ahí la doctora Oliveros.
Y solo tenemos un comentario acá. Hacer algo para el buen morir es penado, pero ¿qué hay de no hacer algo para prolongar la vida? Bueno, creo que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En estos últimos comentarios, que, por ejemplo, el paciente grave toma la decisión de no hacer maniobras de resucitar. Sí, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Nosotros, eso no está en nuestra legislación, obviamente tenemos que actuar hasta hacerlo lo humanamente posible para tratar de restaurar la vida. Y en un momento dado, pues tomar la decisión de decir que aquí llegamos y declarar la muerte real, ¿verdad? Y un último comentario acá que el doctor Vinicio Rolando Osorio nos comenta acá, en el caso de los neonatos con patología con pronóstico reservado, genéticos, cromosómicos, por ejemplo, incompatibles con la vida y las solicitudes de egreso contraindicado con estos pacientitos. En este caso, ahí conozco a Vinicio porque hicimos residencia en el seguro. Es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Si hay un egreso contraindicado, nos firman, no hay ningún problema. En los niños con problemas genéticos, en donde, por ejemplo, un anencefálico, nosotros tuvimos un chico que nació en Pamplona, que si mal no recuerdo, estuvo vivo por 2 horas, algo extraordinario, ¿verdad? Obviamente nosotros sabíamos que eso era incompatible con la vida, todo el mundo lo sabía, y ahí pues obviamente tomamos como una experiencia personal una actitud pasiva, pero sabemos obviamente que esto es algo incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces ahí sí, en esa oportunidad no se hizo mayor cosa, ¿verdad? Sino simple y sencillamente esperar. Como le digo, son vacíos jurídicos que tenemos en los cuales esto no está contemplado. Nuestra legislación se ha llevado a cabo, pero a veces como que no han habido asesores médicos en donde puedan darle una guía, una luz a las personas que legislan, en este caso al Congreso, para que hagan leyes un poquito más amplias, más protectoras. Actualmente, por la posición que estoy con el INACIF, estoy también en los comités de muerte cerebral para donación de órganos, específicamente riñón. Y la ley data hace como de 30 años, creo yo, y tiene unos vicios jurídicos y que en aquella época probablemente eran lo que estaba de moda, y actualmente con toda la tecnología, pues obstaculiza que se pueda hacer una donación. Hay más de 3,000 solicitudes de donación de riñón, si mal no recuerdo, y creo que se han logrado hacer solamente como 36. Entonces es una situación bien controversial, porque tenemos vacíos jurídicos. Ahorita se está esperando que se apruebe una ley en donde no se le ponga tanto pero para que una persona pueda ser declarada con muerte cerebral y por lo tanto ser un donador, un potencial donador de 2 riñones. Para gente que tiene aún expectativa de vida, ¿verdad? Con la donación, con un trasplante. Pero sí, tenemos todavía muchos vacíos jurídicos en el área médico-médico-legal que nos afecta y que no nos permite actuar de una forma más libre. Muchas gracias, doctor. Sí, incluso en los hospitales de la red nacional, al menos pues está establecido que pues en caso de los menores no se les permite realmente un egreso contraindicado como tal, porque pues se necesita en todo caso se le informa incluso a PGN, se hace el seguimiento, ¿verdad? Se vuelve algo un tanto complicado, porque sí se ha dado el caso que el egreso contraindicado y pues luego es un paciente fallecido y ya lo que hacen es las investigaciones de ellas con todos los involucrados, ¿verdad? Del turno y qué pasó, por qué lo dejaron ir. Entonces sí,
Esto se ha visto más que todo cuando hay antecedentes de síndrome de maltrato, ¿verdad? Entonces, cuando un niño se sospecha que ha tenido un síndrome de maltrato y después los padres piden ingreso contraindicado, ahí sí es obligación de nosotros poner en el Seguro Social, era el trabajador social quien ponía ante la PGN la denuncia de sospecha de maltrato infantil para que fuera a investigar lo antes posible. Porque sí pudiera ser que, por ejemplo, un niño llegara con algún múltiples lesiones y que posteriormente los padres, para evitar ser investigados, pudieran pedir un egreso contraindicado. Entonces ahí, cuando se sospeche al nomás ingresar el niño, un síndrome de maltrato, esto debe ser denunciado. Bravo, maltrato en todo en un sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Pero ahí es donde se ha visto más este tipo de situaciones. Exacto. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, no tengo otros comentarios acá, otros micrófonos abiertos. Yo te iba a decir una sugerencia, Heli. Sí, doctor. Pues si ustedes tienen a bien invitarme para una nueva charla, me gustaría más adelante, cuando ustedes lo consideren oportuno, hablar sobre una droga que está invadiendo México y Norteamérica, que es el fentanilo, hecho de forma clandestina a través de países como China, Pakistán e inclusive Colombia mismo, ¿verdad? Entonces, ahorita y están usando precursores. Precursores es la etapa inicial para que lleva para hacer una droga, o sea, es la materia prima. Sería interesante que, si hay oportunidad, que habláramos de eso, porque eso tarde o temprano nos va a abarcar a Guatemala, porque todo está ingresando vía México, pero va a haber un momento donde las autoridades mexicanas y sobre todo las norteamericanas empiezan a estrechar ese tipo de ingreso y luego que seamos nosotros la vía de acceso para poder llegar a sus países donde más consume, ¿verdad? Solo el año pasado hubo más de 125 mil muertes de Estados Unidos por sobredosis de fentanilo, porque como no es hecho con las normas internacionales que dicta la farmacéutica, las dosis varían mucho y están muriendo mucho de sobredosis. Muy bien, perfecto. Doctor, podemos planificar una conferencia específicamente para ese tema. Muy nosotros como INACIM nos estamos preparando, lo que no estamos preparados al día de hoy, no estamos preparados para tratar eso, ¿verdad? Inclusive las personas que lo van a confirmar, o sea, hacen primero pruebas de campo y luego pruebas confirmatorias, tienen que tener un área especial y tener el famoso Narcan o Naloxone para poder en un momento dado, si se pudieran ellos contaminar, aplicárselo o que se lo apliquen, ¿verdad? Pero sí es una situación que está tomando grandes envergaduras en países como Estados Unidos. Gracias, doctor. Sí, creo que podemos planificar una conferencia específica para esto. Y pues cerramos con este comentario que nos dice la doctora Ana Ruiz. Buenas noches, nos comenta. Mi hermano en Estados Unidos le recomendaron aborto luego de estudios que revelaron anomalías congénitas. Dura decisión, no abortaron. Nació un hermoso niño de ojos azules, totalmente sano. Sí, esas son las cosas que le digo, que al no estar legislada o al estar legislada, a veces las leyes, siempre digo yo esta expresión, no están hechas al número de tacuiche de una persona. Como son reglas y normativas generales, pues a veces también pueden haber fallos. Y efectivamente, no dudo que lo que diga la colega pudo haber sido cierto, pues, ¿verdad? Porque en realidad esas son situaciones que no son del todo 100% certeras, ¿verdad? Puede haber siempre algún tipo de falla en el diagnóstico, como toda prueba, sensibilidad y especificidad. Muchas gracias, doctor. Y pues voy a compartir acá mi pantalla un momento. Vamos a cerrar. Muchas gracias, doctor, por
por este conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Pues, a usted, muchas gracias. El hospital pues le tenía preparado este reconocimiento, ¿verdad?, a su persona. Pues, por pues esta conferencia muy interesante, muy importante, y pues que creo que todavía como país tenemos una gran distancia, ¿verdad?, que recorrer. Entonces, muchísimas gracias, doctor, y a todos pues los que están conectados, que nos están acompañando. Le comento que nuestro YouTube se mantuvo siempre con más de 100 conectados. Muchas gracias, muy amable. Y esperamos pues, poder haber pues, compartido un poquito de conocimientos, un poquito de opiniones, respetando a cada quien en lo personal y reiterando que la decisión final la tienes tú, ¿verdad? Gracias, doctor. Felicidades. Nos comenta aquí la doctora Marjorie Carol Stokes. Gracias, muy doctor. Bueno, muchas gracias y feliz noche, doctor. Muchísimas gracias. Y a todos. Una gracias. Muy feliz noche. No olviden anotar su asistencia. Vamos a pegar nuevamente el enlace por acá en el chat y pues vamos a cerrar. Gracias. Feliz noche a todos. Muchas feliz gracias. Feliz noche, doctor.